estoy más para esto. Mírame la paz. Con razón soy humorista y no cantante como Chayanne. Mírame. Estoy haciendo dos dietas porque con una me cago de hambre. Así que vamos a reírnos, gente, vamos a divertirnos. Y como yo vengo de Santiago, les quiero contar. Los santiagueños le dicen a la mujer al marido, dice, viejo, anda al patio a ver si hay algo en la lluvia. Y le dice el marido, ¿por qué no hacemos entre el perro a ver si está mojado? A los santiagueños nos dicen, Movistar, por la cantidad de minutos libres que tenemos. Al santiagueño le dicen, no pasa nada, hay que echarle agua para que se levante. Y así vamos los santiagueños, después hay unas viejas muy churpas en Santiago. No sé si aquí en Anfone, pero en Santiago hay... ¡Ay, se han codeado varias, eh! En Santiago lo tenemos a la pocha y la porota. Cuando salen a barrer la vereda, papá, no te le cruces, eh. Le sacan filo a la lengua a las viejas, che. Tienen un vasito con agua y remojan y siguen dando. Ya, che, estamos viejos, ¿eh? Y bueno, mira, para mí es muy especial este festival porque esta es la edición número 11 y para mí es la número 9, o sea, me perdí las dos primeras nada más, porque estaba muy gordo, estaba muy melenudo. Yo me dice, no, para hacer humor hay que ser pelado, fiero, y ahí empezó a engordar. Nada, bueno, muy contento. Yo salí en el año 2009, revelación, en este festival, y desde ahí, gracias a Dios, se me empezaron a abrir muchas puertas. Dejé mi profesión de contador y ahora soy solamente humorista. Entonces ya empezamos a ir en el 2013 a Telefe, a Canal 9, me incorporé con Mateico. En el 2014 pasó el Mundial, vino lo de Cadena 3, que todavía estamos con Ronnie, ya vamos por el tercer año. Todos los viernes hay que estar, hay que hacer humor con esta actualidad que tenemos, que nos golpea. Se sumó El Lagarto el año pasado, donde seguimos, y este año me sumé al programa Queremos Estar en Canal 12. Así que bueno, yo no tengo nada más que palabras de agradecimiento para el Pensar con Humor. Claro, y Coto, tomas de la vida cotidiana hechos que lo transforman en humor. Siempre tiene un... Mirá lo que han hecho los cordobeses con el paro de transporte. Con los audios, claro, es no, que eso es, el... eso es la vida, eso es el humor. Es la, ¿viste que está en la máscara de la tragedia y la comedia? Sí. Es una línea delgada que la divide a las dos cosas. Había grandes humoristas, Minguito, Fidel Pintos, que te hacían reír y llorar en un mismo sketch. Sí, sí. Y eso es porque están de la mano. La tragedia y la comedia. El paro tiene el costado doloroso, triste, que te enoja, que te pone mal, pero hasta de ahí se saca humor. El otro día lo escuchaba Canesa, uno de los sobrevivientes de la tragedia de los Andes, y él contaba, cuando hablan de la parte de esto que comían los cuerpos de los fallecidos, que entre ellos hacían broma con eso, y yo me llamó la atención. Digo, ¿cómo pueden hacer broma con algo que roza el canibalismo? Y dice que uno de ellos decía, si yo muero, más vale que me coman, ¿eh? Yo quiero ayudarlos a ustedes. Y el otro le decía, pero ¿quién te va a comer a vos ni los gusanos? Ahí está el humor, ¿ves? El ser humano, para vivir, está comprobado científicamente que necesita el humor. ¿Cómo es el espectáculo de esta noche? El espectáculo es muy, muy dinámico. Pasamos de un cuadro a otro sin solución de continuidad. Pa, 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 tiene. Mucho baile, mucha música, mucho color, muchos cambios de vestuario. Ahí están los chicos, ahí está Fernanda Salomón, Mati y Mati Quintero y su hermana, que le van a poner la parte que se mueve. Yo no puedo, yo voy a entrar, voy a arrancar bailando como Chayanne, si me sale. Y si no, haremos lo que se puede. Y te decía, tiene mucho humor, mucho color, es una mezcla de revista, varieté, music hall, y con sketch, con humor. Así que yo creo que la gente se va a ir renovada, porque yo me salgo un poco del contador de chiste y me pongo en la piel de mis personajes, de Johnny Maleta, los que hacemos en la tele, Pepe Lotudazo, el gallego que dice las noticias. Así que le buscamos encarar el humor de todos lados. ¿Cómo sería, para cerrar, Coto, el gallego con la noticia de el posible levantamiento del paro? ¿Cómo sería? Y bueno, lo único que se sabe hasta ahora, que algunos gremios no se adhieren. No se adhieren al paro. El único que se viene adhiriendo en todos estos días es Gimonte. El único que se adhirió al paro. El intendente de Córdoba está pensando algunas soluciones alternativas al paro. Está convocando a voluntarios que quieran manejar colectivos. El primero que se ofreció fue Chano, que dice, yo no paro. Y
Hasta ahora lo único que se sabe es que no se levanta el paro, caiga quien caiga y le pese a quien le pese. Les informó José Lotudazo, Pepe Lotudazo, para los amigos. ¡Hombre, yolé! Coto, gracias por tanto humor, ¿eh? Gracias a ustedes por la buena onda y por la difusión de lo artístico a la gente de Anfuni y de toda la zona. Muchas gracias. Mucho gusto, ¿eh? Gracias.